Hoy estuve visitando candidatos de Quijano, Rosario Lerma, muy buena acogida de la gente, visitamos el hospital, estuvimos caminando por la calle en Quijano. Yo sigo sintiendo ese entusiasmo de la gente que no se reflejó en los votos, fruto de que el ataque informático fue a la fórmula. Entonces a muchos candidatos nuestros les fue bien, porque el ataque informático fue directamente a la fórmula de gobernador y vice. ¿Puntualmente por fraude? Mire, el fraude, hay varias formas de plantearlo. La denuncia va a tener varias partes. Se cuestionó a la empresa ayer, se va a hacer otra cuestión. Lo del fraude por ahí lo hacemos como denuncia penal. Dos cosas hay que quedar claro. Uno es que nosotros consideramos que la elección no es transparente, llámele fraude o no, que no hay transparencia. Vamos a mostrar los ejemplos y vamos a pedir corrección. Esas son las cosas que estamos haciendo. Ahora, esto es lo político. Lo técnico, los abogados, en base al código electoral y en base a la forma de hacer la presentación, le van buscando el tono para hacerlo, pero no deja de ser un reclamo de ese tipo. Y vamos a trabajar duro para corregir lo que se pueda corregir del voto electrónico. Hay cosas que no vamos a poder corregir, como es lo que no es visible, o sea, lo que es el fraude electrónico. Después están las otras maneras de fraude que son visibles cuando a la gente le inducen a votar, la acompañan a votar por ellos, le enseñan a votar mal, o, llegado el caso, miles de denuncias que tenemos de gente que apretó el botón por Romero y apareció Urtubey reiteradas veces. Yo entiendo que hay muchísimas irregularidades que nos hizo marcar una diferencia que no existía. Nosotros estábamos dispuestos, porque todas las encuestas y los números, todo daba, a un empate o perder por 2 puntos o ganar por 2 puntos. Pero eso al gobierno no le servía, porque con semejante aparato de campaña, semejante uso de recursos, para ellos un empate o un triunfo ajustado era ya garantizarse la derrota. Entonces se jugaron a fondo en las PASO, cuando nosotros creíamos incluso que se iban a jugar a fondo más en la final. ¿Qué análisis hace los resultados en algunos municipios, por ejemplo Tartagal, donde el desempeño también había sido malo en el 2013? Yo debo decir que era previsible para nosotros perder Tartagal, pero no por la diferencia esta. ¿Me entiende cómo es? Ellos aumentaron la diferencia. Donde estábamos ganando en Salta, no había encuesta que nos diga que teníamos 10 puntos adelante, nos bajaron a 4 puntos. Y en el interior, ¿dónde está la diferencia? Que nos dejaron por abajo los diputados, que siempre estuvieron abajo nuestro. Porque obvio que los diputados son menos conocidos que Olmedo y que Romero en muchos lugares. Entonces, por suerte para ellos, para los diputados, quedaron altos porque atacaron la fórmula y nos bajaron a nosotros. Pero estoy seguro que por lo menos en Tartagal, los 28 puntos de los diputados eran nuestros, no los 22 que nos pusieron. ¿Cómo va a trabajar en la campaña en vista de las elecciones generales? Como siempre, más que siempre, años que vengo trabajando, desde enero no me he movido de trabajar todos los días y voy a seguir haciendo lo mismo, acompañando a nuestros candidatos, ya sean intendentes, legisladores o concejales. En Capital vamos a hacer un gran esfuerzo para que ahora, que la gente sepa bien, ahora el riesgo de fraude no solo lo tengo yo, también lo tiene Gustavo Sáenz, porque van a inventar también algún tipo de maniobra para quitarle la elección a Gustavo Sáenz. Vamos a trabajar junto con él, vamos a caminar y vamos a controlar la elección para ver si podemos, con todo esfuerzo, vencer el fraude informático también en Capital para mayo.